chicos, ¿cómo están? Yo soy Amber y el día de hoy les tengo un nuevo video. ¿Qué juego random les traeré esta semana, chicos? La verdad, estamos por descubrirlo juntos porque la verdad no sé qué es lo que les traigo. Es un gameplay de Bob Esponja, pero no entiendo. El juego se llama Sponge Gluck Squarepants, que es el nombre de, en vez de Sponge Bob, es Sponge Gluck. Ustedes me van a entender, yo no me entiendo, pero yo sé que ustedes me van a entender. Lo único que sé es que la vamos a pasar muy bien, espero que sí. Recuerda que si te gusta mi canal, mi contenido, suscríbete porque me ayudaría bastante. Y ahora sí, vamos con el video, vamos a ver qué es lo que nos trae el juego de la semana. Ok, estamos en la casa, estamos dentro de la casa de Bob Esponja. Aquí está Gary. Hola Gary, ¿cómo estás? Talk to your pet snail, habla con tu mascota caracol. Buena conversación. Me preguntó de la bolsa de valores y yo no sé mucho de eso, así que, bueno, me ganaste, imbécil. No sé si se han dado cuenta, pero tenemos una pistola en nuestro poder, la cual no sé para qué vamos a usar, a ver. ¿Qué es esto? ¿Valorant? Esto me parece bastante sospechoso, amigo. Es un polvito que pusiste aquí la noche anterior. No recuerdas mucho. Un polvito, ok. Yo podría dispararte fácilmente si me dices a dónde tengo que ir. ¡No me vas a decir! ¡No me vas a decir! Ah, que no tengo balas. Te salvaste. Solo te salvaste porque se me acabaron las balas. Estúpido. Te quiero, Gary. Te quiero mucho. Me voy. Te amo. Adiós. Flip. Ya, vamos a ver qué hay por aquí. Qué hay en la ciudad. Home Sweet Pineapple. Ah, esta es mi casa. Ahí está la de Calamardo. Ahí está fondo de bikini. ¿Tan cerca queda todo? ¿La casa de Anita queda tan cerca de mí? ¿En serio? A ver, aquí está la de Patricio. Me pregunto si... Ah, sí se puede. Ok, vamos a investigar casa por casa a ver qué hay aquí. Oh, está cerrado. Está muy tranquilo adentro. You hear a shotgun click. ¿Calamardo? No me vayas a disparar. ¿Qué les pasa al fondo de bikini? Patricio me debe ayudar. Patricio. ¡Ah! Hola. Hey, Bob Esponja. No puedo sentir mis pies. Oh, wait. I don't have any. No tiene pies. ¿Qué pasa si te disparo, amigo? ¿Lutear? ¿Mayonesa? ¿Quiénes son ustedes? Arenita, ayúdame. ¡Arenita! ¿LSD? Arenita, ¿cómo estás? Hola, Bob Esponja. I'm bringing up something in my lab. ¿Qué cosas? I'll show you soon, but you can narc. No querrás ver lo que le hicimos a los narcos en Texas. What the fuck. Gracias. Nos vemos, supongo. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Puedo hablarte? Ok, si no me vas a decir nada. Lootear. $10, ok. ¡Señora! Ok, vamos a hacer la misión, vamos a hacer la misión. Ok, llegué al crustáceo cascarudo, ¿qué tengo que hacer? Don Cangrejo, ¿estás aquí? Ay, que me da mucho miedo este juego. ¡Ah! Don Cangrejo. Ravioli, ravioli. Give me the formoli. Recuerda, ravioli, ravioli, dame la formoli. No te puedo matar. Te salvaste. ¿Dónde está el verdadero Don Cangrejo? Oh, espera. El holandés volador. El holandés. El holandés volador. Luchar. ¿Qué me dio? Gold doblones. Dos doblones de oro. ¡Dos doblones de oro! Permiso. Dinero. Hola, Don Cangrejo. Me voy a sentar aquí un momento. You know what day it is. ¿Qué día es hoy? Es como el día del cobro de deudas, dice. Tengo una lista de personas a las cuales necesito que tú vayas a hablar con ellas. Énfasis en hablar con ellas. Ar. Ok, nuevo objetivo. Ir a la casa de Calamardo, cobrar la deuda. No se preocupe, Don Cangrejo. Haré lo mejor por usted. Estoy listo. Ascenso, estoy listo. Ascenso, estoy listo. Kick down. ¡Calamardo! The red mist is coming. ¡Calamardo, no! ¡No! ¡No, por favor! No.
Esto es demasiado para mí. Ahora hay que ir a la casa de Patricio. Amigo, yo sé que te maté, pero podemos hablar de nuevo. Hey, careful when you point at that thing. ¿Acaso quieres matar accidentalmente a tu mejor amigo? Snapneck. Ahora debo ir a la Laguna Gu y asesinar a Larry por no pagar las esteroides. ¿Dónde queda la laguna? Yo creo que por aquí. Cuando Larry forzudo apareció. Ya no quiero jugar este juego. ¿Dónde queda la laguna? ¿Y qué es esto? ¡Señora Pop! ¡Señora Pop! ¿Me da mi licencia? Dice... ¿Bob Esponja? Por favor, no me hables en público. Pero, señora Pop, ¡deme mi licencia! ¡Deme mi licencia ahora! Le juro que si da un paso más, voy a tener que matarla. ¡Deme mi licencia ahora! Tenía que hacerlo, señora Pop. Lutear. ¡Una licencia! ¡Me dio la licencia! Medusas. Ahí quedaste, medusa. Mermelada de... ¡Estoy grabando! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡La encontré! ¡No puedo creerlo! ¡Encontré la laguna! ¡Hola, hola, Rey! ¡Move up the way, mortal! ¡Me dijo que me corriera! ¡Larry! ¿Qué pasa, Larry? ¡Bob Esponja! ¿What's up? ¿Dinero del esteroides? ¿Don Cangrejo? ¡No usa esteroides! Estos músculos son 100% auténticos, lo juro. Si no lo vas a hacer por las buenas, Larry, tendré que matarte. ¡Ah! ¡Ay! Vamos a hacerlo por las buenas, ¿ok? ¿Vamos a hablar otra vez con él? ¡Ah! Me ahogué. Soy una esponja. Las esponjas flotan. Y por si no lo sabían, todo esto es agua. ¡Hasta arriba! Yes. You have esteroides. You have... Ok, no lo puedo asesinar. Porque estas personas me van a matar. Pero puedo darles de lejos. Creo. Ahora sí. ¡Ah! ¡Pum! 2 horas después. Va a tener que ser por las malas, Larry. Ahí quedaron. Hay que volver al crustáceo cascarudo y hablar con Don Cangrejo. Terminé la misión, Don Cangrejo. Esa ardilla amiga tuya está robándome el negocio. Hay que ejecutarla. Hay que matar a Sandy. Hay que matar a Sandy en su laboratorio de metanfetamina para igualar la competencia del narcotráfico. O sea, estoy en Breaking Bad. No quiero matar a Arenita, de verdad. No quiero matarte, Arenita. Pero voy a tener que hacerlo. Nuevo objetivo, matar a los narcos del centro de fondo de Bikini. ¡Quiero matar narcos! ¿Tú eres un narco? Oh, tú no eres un narco, pero tú eres alguien que detesto mucho. ¡Ay, te ves tan lindo ahí caminando! ¡Tengo que matar a estos peces! Si es lo que Don Cangrejo me pide. ¡Muere! ¡Muere tú también! ¿Quién más quiere un poco de esto? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Tú! ¿Qué tal tú? ¿Tú eres narco? ¡No me importa! Estás... ¿Recuerdo? ¡Estás muerto! ¿Escuchaste? ¡Muerto! Señora Paz, no pensé que usted iba a ser narco también. Bueno, ¿qué más da? Después de todo, nunca viste mi potencial. Debo matar a 3 más, chicos. ¿Qué tal tú? ¿Y qué tal tú? ¿Cuál puede ser mi siguiente víctima? ¿Podrá ser tú, amiga? ¿Por qué vienes por aquí sola? ¿Quieres que te mate? Es lo que consigues, estúpida. Ahora debo ir al banco. ¿Esto es el banco? Sí. ¡Esto es un asalto! ¡Deme todo el dinero! ¿Qué les parece a ustedes? No son nada para mí. Lo único que me importa es un cangrejo. En la fiesta del domingo, buenas tardes. Ahora debo volver con Don Cangrejo. ¡Señora, ¿por qué sigue viva? Don Cangrejo, huele a dinero. Entrégamelo. ¡Arr! ¡Que así sea! Yo también te sacaré. Mi propio empleado. In mi true form. ¡Oh! ¡Don Cangrejo! ¡Hay que matarlo! ¡Tengo que matarlo! ¡Ah, miren! Tengo que hacer lo que venga hacia acá. ¡Aquí estoy! ¡Ven aquí por mí! ¡Ah!
¡Que se muere, que se muere! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ven aquí, aquí estoy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas vidas tiene este pendejo? ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Corre! ¡A la próxima! ¡Aquí! ¡Aquí que te falta esta! ¡Muere esa bandija! ¡Ay! ¡Que le falta poco, chicos! ¡Que le falta poco! ¡Aquí! Ahora sí, te fuiste a la verga. ¿Ahora qué? ¿Ya lo maté? ¿Ahora qué pasará con fondo de bikini? ¡Maté a todos mis amigos! ¿Ahora qué? Este es como el capítulo... ¡Ay, se murió! ¡No! ¡Pobrecito cangrejito! Tenía que hacerlo, chicos. Estaba siendo muy malo conmigo. Ese fue todo. Está bien. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Ay, se ve a Bob Esponja ahí sentado sin saber qué hacer. La verdad es que este es un juego que me deja como algo en el corazón, no lo sé. La historia me dejó muy mal, es como muy triste todo. ¿Qué les pareció a ustedes este juego? La verdad, está súper random, pero está bastante bueno. Para sacarte del aburrimiento, está súper bien. Dale like si te gustó esta historia, si te gustó este video. Vayan recomendándome qué otros juegos así puedo jugar, porque la verdad es que me gusta mucho que sean así cortitos, precisos, con una historia que te deje pensando así como por qué pasó todo esto. La verdad es un juego de mierda, o sea, pero te deja con algo en el corazón. Así que díganme qué otros juegos random hay para que pueda jugar así cortitos como este. Este es como un capítulo perdido de Bob Esponja. Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les guste, espero que compartan este video con sus amigos, que se suscriban. Mis redes sociales están aquí abajito, les recomiendo que vayan a seguirme en todas, obviamente. Síganme en Instagram sobre todo, que ahí voy a estar compartiendo cositas con ustedes, cositas del canal, de mis streams en Twitch y todo eso. Y ahora sí, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!